breves estatales. La oleada de saqueos en el estado de Puebla durante la víspera del Día de Reyes Magos provocó pérdidas por más de 185 millones de pesos en franquicias y centros comerciales, reportaron representantes de la Red Mexicana de Franquicias y la Asociación de Centros Comerciales Poblanos. Para apoyar a las autoridades locales con los actos vandálicos en el marco de las protestas contra el gasolinazo, un grupo de elementos de la gendarmería arribó a Veracruz. Cesario Víctor Santiago, ex síndico de San Pedro Amuzgos, fue asesinado en ese municipio de la Mixteca Alta de Oaxaca. Autoridades informaron que fue encontrado el cuerpo del exfuncionario, quien dejó el cargo este 1 de enero durante el cambio de administración municipal en el estado. Y finalmente, las protestas contra el gasolinazo se reactivaron en Villahermosa, Tabasco. Un grupo de al menos 30 personas intentaron tomar una estación de combustible y regalarlo a los automovilistas. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.